Suficientes las acciones del gobierno del estado para reactivar la tierra caliente. Esta fue la declaración del dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez, esta mañana en conferencia de prensa. Habrá que decir que por supuesto que ha sido insuficiente el esfuerzo del gobierno del estado para la tierra caliente, pero también me parece que la presencia del ejército mexicano y este esfuerzo conjunto con la policía estatal me parece que empieza a generar mejores condiciones en términos de percepción. Señaló que la reactivación económica se dará únicamente otorgando apoyos a todas aquellas personas afectadas en esta zona del estado. La reactivación económica en el estado es muy complicada, pero particularmente la reactivación económica en la Tierra Caliente me parece que todavía es mucho más compleja y es mucho más delicada. Pero si no se da este esfuerzo solidario, este apoyo verdaderamente integral hoy del gobierno estatal, seguirá siendo insuficiente el esfuerzo en materia de seguridad que está ofreciendo la Federación. Ojalá que también la Federación pueda darle esta integralidad junto con el gobierno del estado para recuperar las actividades productivas, para recuperar las condiciones de retorno para mucha gente que decidió salir de esos lugares y para reactivar la economía de toda la tierra caliente. Y ojalá que el gobierno del estado no sea omiso y que otra vez no quiera llevársela de a muertito, queriéndole dejar a la autoridad federal este encargo o queriéndole dejar a la propia sociedad el que hoy tengan que ellos mismos salir adelante después de la terrible recesión económica por la que atraviesan estos lugares. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altorre Noticias.